A xetreada que levamos de cotío nos fai buscar cada vez máis alternativas que nos proporcionen relaxación, acougo e paz. Por iso, hoxe, quixemos falar dunha filosofía que proporciona todo iso. E temos connosco un auténtico experto en yoga. Ele é Manuel Agulla Mádana. Moi boas tardes, Mádana. Que tal? Benvido a Arca de Noé. Bueno, Mádana, vou che chamar porque realmente é polo nome polo que te coñece todo o mundo. Sí. O certo é que todo o mundo fala, ou moita xente fala do yoga, pero lamentablemente pouca xente o coñece. E ti fuches un pioneiro na nosa terra, nesta disciplina, e ademais o teu centro de yoga Sananda leva a frioleira de 27 anos aberto. Por iso pensamos que é o máis indicado para nos dicir que é o yoga e que podemos atopar nel, Mádana. Bueno, yo comenzaría dicendo que el yoga es un sistema de vida inteligente que intenta colaborar con el individuo, con el ser humano, para que éste mejore en todos los aspectos. Hay algo muy importante en todos nosotros, que no es otra cosa que eso que llamamos la búsqueda de la felicidad, del bienestar, de la serenidad, de la paz, acompañado al mismo tiempo de un equilibrio y de un perfecto estado de salud. El yoga, de alguna de las formas, viene a enseñarnos cuál es la actitud por parte del individuo ante la vida, qué puede hacer para colaborar hacia su propio bienestar. Y evidentemente, como los seres humanos no somos seres aislados, ni muchísimo menos, sino que hay una interconexión psicosocial, al mismo tiempo ayudar a proporcionar esa dicha a todos aquellos que se encuentren en nuestro entorno, ¿verdad? Por lo tanto, como bien decía, y vienen a mi mente ahora las palabras de un magnífico, un filósofo realmente extraordinario, tal cual fue Krishnamurti, el yoga ayuda a cambiar al individuo, y en la medida en que el individuo se cambie, la propia sociedad se irá modificando y cambiando. Algo así como nuestro cuerpo, que está configurado por trillones de células individuales. Si todas funcionan correcta y perfectamente y sanamente, entonces llegamos a alcanzar ese estado de salud que el propio cuerpo, el propio organismo nos va a proporcionar gracias al buen funcionamiento de todo este conjunto de células. ¿No? Pero digo, Mádana, se esta disciplina se puede acabar así da noite pro día, quiero decir, ¿calquera puede practicar o yoga? ¿O todas esas personas, las que falaban a miña presentación, que levamos una vida pues axetreada, un poco todo, etcétera, ¿podemos realmente llegar a relajarnos o es muy difícil? Bueno, primero, ¿qué entendemos por relajación? Relajación no significa estar falto de actividad, de movimiento, de energía, de vida, de implicarse en las situaciones, de modificar cosas que nos desagraden, de enfrentarnos a cuestiones dolorosas que no deseamos pero están en la vida, lo queramos o no. El yoga, por lo tanto, nos ayuda a entender desde su filosofía cuál debería ser la actitud ante la existencia. Entre otras razones, porque lo que hace que la vida sea buena o mala, tenga calidad o no, sea el infierno o el paraíso, no viene a ser otra cosa que nuestra propia mente. Por lo tanto, entendemos de alguna manera que la mente suele ser casi siempre un ladrón que nos roba la calma. El yogui, a través de múltiples métodos que están ahí a nuestra disposición, lo que hace en realidad es hacer de esta mente el mejor de los amigos, con lo cual quiere decir que va a colaborar a favor de nuestro bienestar. Así que se suele decir que quien tiene un camino tiene un tesoro. Y uno de los problemas de naturaleza psicológica en cada uno de nosotros viene a ser que nos sentimos como un tanto perdidos, en medio del océano, sin gobierno, como si fuéramos una cáscara de nuez. Entonces el yoga nos va situando. ¿Qué es la vida? ¿Por qué naces? ¿Para qué naces? ¿Cuál es el propósito de la existencia humana? Entonces va dando pautas. Y esas pautas y esas técnicas y esos métodos que uno va practicando, porque no se trata de obtener información a través de la lectura de libros o la información a través de charlas, sino que el yoga lo que hace, aparte de probarlo, ello significa que se vivencia. Y cuando eso ocurre hay una transformación. Y esa transformación en el individuo es lo que le hace ser un ser de alguna manera distinto, diferente, porque observa la vida a través de una dinámica mental totalmente diferente. ¿No? Dende fora, o sea, para os profanos, o yoga pode semellar simplemente, bueno, pois, unha serie de exercicios.
Sin embargo, yo sé que ti combinas en tus clases pues, una metodología que implica meditación, psicología. Claro, tiene que haber un tratamiento integral. No podemos tratar al ser humano como si estuviese compuesto pues, por compartimentos estancos o aislados. Es decir, hay un cuerpo físico. Este cuerpo tan necesario para vivir, para manifestarnos, para expresarnos cotidianamente, es bueno que esté en perfectas condiciones, como un instrumento de una orquesta sinfónica perfectísimamente bien afinado. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos un intelecto, tenemos energía para ponerla en marcha. Bueno, pues lo que hace el yoga es aproximarse a cada uno de nosotros para potenciar al máximo todos estos niveles, todas estas, digamos, capas de las cuales estamos compuestos. Así que, a nivel, aun cuando hay una interrelación o conexión mente-cuerpo, cuando hay sensaciones, sentimientos, pensamientos de naturaleza negativa, enseguida esto va a tener una repercusión de la misma naturaleza en nuestro organismo. Y viceversa, porque el cuerpo actúa muy directamente sobre la mente. Sin ir más lejos, a través de la posición del cuerpo o de las posturas. Si yo tengo una posición como es esta, pues uno tiende a estar deprimido, ¿no? La persona que está deprimida y es temerosa tiende a adoptar posturas defensivas, de decaimiento. Pero cuando uno modifica su actitud corporal, fundamentalmente a través de la columna vertebral, que es el eje del cuerpo, automáticamente ello incide directamente en los estados de ánimo, lo cual esas llamadas posturas de yoga o asanas tienen ese tipo de implicación, una implicación de naturaleza altamente positiva para la mente, porque incrementa el poder de atención, el poder de concentración, modifica los estados de ánimo negativo y hace que el ser humano realmente aprenda a entender, a conocer, a controlar su mente y hacer de esta mente el mejor de los amigos. Aparte de, evidentemente, que articulaciones, músculos, órganos internos, circulación sanguínea, sistema nervioso, todo comience a, o a regenerarse o a promover un perfecto estado de salud. O certo, Madana, que ti viaxas continuamente a India, que estás en contacto bueno, con mestres a nivel internacional desta disciplina. Ti tamén, bueno, pues, es un mestre xa consagrado, tes dado cursos pois, en Canadá, en Francia, en España, en Londres, en todas partes. Como variou, sei que variou ou se modificou a ensinanza do yoga dende que ti comezaches? Bueno, desde que yo comencé, que era un crío, ocurre que el hablar de dieta vegetariana, el hablar de un sistema de vida totalmente distinto, era muy complicado de alguna manera, ¿no? No era incluso visto con buenos ojos. Hoy en día, gracias a que los medios de comunicación se hacen eco del yoga como un elemento de bienestar para la salud del cuerpo y de la mente, y gracias, por otro lado, a diferentes artistas y músicos como Sting, a quien yo conozco y practica yoga con nosotros, o Madonna, un compañero mío, o Gwyneth Paltrow, esta actriz de cine, y tantos otros, pues ellos de alguna forma lo promueven mejor que nadie. Porque tienden que fueron embajadores, ¿no? Tienden a ser los referentes de una sociedad que se fija muchísimo en los medios de comunicación y aquellas personas que lideran aspectos de la vida, digamos, social o cultural o de la vida propia del ocio o del cine, ¿no? Entonces, bueno, realmente, lo ideal sería traer a Sting a Vigo en este caso y decir, oye, Sting, empieza a hablar de yoga y le haría mucho más caso a él que en este caso a mí, claro. De todos os xeitos, non sei como fará Sting, pero estes yoguis que hoxe tiveron a xentileza de estar connosco, dende logo teñen un dominio magnífico, non? Da disciplina do yoga. Eu non sei se para empezar se poden facer estes exercicios tan aparentemente increíblemente difíciles, non? Imagino que empezarase por pouco, por asanas sinxelas, non? Claro, claro. Hai distintos niveles ou diferentes modos de hacerlo. Personas ya con un bagaje amplio en lo que respecta a la práctica del yoga, como son ellos, no tienen ninguna dificultad, porque además la atención mental está presente, el control de la respiración, no el cuerpo tenso y contraído, sí relajado, la movilidad propia de las articulaciones, la musculatura, bueno, ello incide muy directamente en el bienestar.
personas con complicaciones, con problemas, hay tipos de yoga modificados que podemos realizar. Hay muchos tipos o métodos de yoga y cada cual tiene unas características muy personales y muy individuales. Así que desde un recién nacido hasta un joven de 120 años puede practicar yoga. Simplemente lo que hacemos es adaptar el yoga a estas personas, o ellas se adaptan al tipo de yoga que nosotros enseñamos. Por lo tanto, la salud es el más grande de los tesoros, y por un lado, y la paz mental. Cuando hablo de la paz mental, repito, no me estoy refiriendo al estar adormecido, para eso está el sueño. Pero desafortunadamente hay un gran padecimiento en lo que respecta al insomnio. Se trata de poner energía en las cosas que uno hace, un gran poder que tiene nuestra propia mente a través de la atención, a través de la concentración, a través de la proyección en el momento presente, en el instante, lo cual determina, por otro lado, que sensaciones negativas, tales como puede ser la angustia, el dolor, tales como puede ser la ansiedad, etc., tienden a ir desapareciendo de una mente positiva. Donde hay luz no puede haber oscuridad. Muy bien, pues Madana, nos convidamos desde aquí a todos los amigos de Arca de Noé a practicar esta disciplina que, como ti dis, pues tenta aunar ese equilibrio entre o corpo e a mente, do que tanto precisamos nesta vida moderna que levamos. Madana, moitísimas gracias. Gracias a ti por invitarnos. Moitísimas gracias tamén aos yoguis que nos acompañaron xentilmente facendo gala, bueno, pois desa destreza xa de que son consagrados yoguis. Moitísimas gracias. Temos que dar paso á publicidade moi rapidamente.